¿Cómo les va, amiguillos? Bienvenidos a una nueva edición de Kiscografía, el programa que no termina aún, porque aún nos queda bastantes asuntos en el tintero. Y acá con el amigo Alejandro Rizzotti los vamos a ir hablando de a poquito. ¿Cómo estás? Hola, aquí. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, querido? Todo bien, amigazo, todo bien. Estrenando computadora, ¿no? Estrenando compu, sí. Así que bueno, mejorando un poco. Ahí está. En cambio, eso necesito. Con los cheques de Kiscografía cambiaste la compu. Con los cheques cambié y compré la webcam más barata del mercado. Así que si se ve un poco trabado, medio pixelado, ya saben. Tengamos paciencia, sí. Es Ale que está estrenando computadora. Para que Ale se compre una webcam de mayor calidad, van a nuestro link ahí en Mercado Pago, Cafecito, nos aportan unos pesitos y después yo le paso a Ale. Y se compra una cámara. Un micrófono también hace falta. Claro, se compra una cámara HD 1080p 4K full resolution. En fin. Bueno, amigos. Y algunas cosas para la colección. Obviamente. Y algunas cosas para la colección, claramente. Pesa mucho. Bueno, como habíamos hablado ya en los últimos episodios de los repasos a los discos de estudios de Kiss, vamos a hablar de los discos solistas del año 78. Y para eso, hace un par de semanas, en KX, en la sección comunidad, hemos hecho una votación para que ustedes vayan y elijan el primer disco solista que querían que inaugurara esta parte. Ustedes, creo que votaron, no sé, como 30 y pico de personas. Bueno, ustedes, amigos, han decidido que el primer disco solista en ser debatido y analizado acá en Kiscografía sea el disco solista de Ace. Así que bueno. Iba ganando la votación primero Paul, amigos. Después la dio vuelta Ace. Iba Paul primero. Ah, mira. Sí. Para mí, el más quisero, mira. Sí, muy querido el disco de Ace, pero por los fans, bastante querido. Así que sí. A entrar en detalle hoy en el episodio de hoy. Y bueno, obviamente no podemos hablar de estos cuatro discos sin contextualizar un poco, porque bueno, mucha gente por ahí no sabe qué son estos discos solistas, porque son solistas y tienen el título de Kiss. Así que hay un par de historias ahí medias. Sí. La versión oficial y después hay otras también por detrás. Exacto. Ya vamos a ahondar en eso, así es. Me llamó la atención que Gene y Peter creo que me empataron en cantidad de votos y fueron los menos votados. Creo que habrá sacado 5% menos. Cada uno, más o menos. No los quería nadie, boludo. No los quería nadie. Pero sí, bueno, los vamos a analizar igual. Grandes discos, obvio, igual, grandes discos. Rescato muchas cosas diferentes. Sí, diferentes para todos los gustos. Hay para todos los gustos, exactamente. Pero bueno, ustedes han decidido también que bueno, sea el primero el de Ace. Así que bueno, como dijimos hace un ratito, año 1978, hacemos un contexto rapidísimo, pantallazo. Kiss venía de editar Love Gun. Kiss estaba en la cúspide de su carrera. Ya empezaron a llegar los millones de dólares. Empezó a llegar la super fama masiva. Todo el éxito, todo el glamour. Cosas que son muy bonitas, pero traen consecuencias negativas a veces. Y dentro de Kiss se empezó a profundizar una grieta bastante marcada entre lo que sería el dúo Stanley Simmons y Peter y Ace. ¿No es así, amigo? De hecho, ellos empezaron a manifestar sus inquietudes. A empezar a... Ace creo que había dicho que ella se quería empezar a ir de la banda. Esa es la... alguna de las versiones que circulan. Sí. Por una de las razones que circulan por la que se editaron los discos solistas del 78. Pero bueno, ¿es así, amigo? Mucho quilombo en esa época. Sí, como decía, con la fama llegan los problemas, los excesos, sobre todo, bueno, obviamente con Ace, con el alcohol, Peter con las drogas, y bueno, los dueños de la pelota, Paul y Gene, que bueno, todo, no quieren saber nada con esto, y bueno, como decía, toda la fama, todos los millones, todo el merchandising, toda la gira, ya estaban también medio desgastados, toda la popularidad que había explotado. Y como decías, bueno, en el 77 había salido Love Gun, después se editó el Alive 2,
digamos, bueno, como habíamos hablado en el 77, ya que vamos a hablar un poco de Ace, debuta vocalmente Ace con Shock Me, bien, y después, bueno, en la Ley 2, la última parte, como no había tantas canciones, la parte B, lado B del segundo disco, son cinco canciones de estudio, que bueno, también tiene un tema de Ace, Sí, es señor. Rock and Ride, que es Temazo. como una perlita, pero que a los fans nos encanta. Sí, Es un temazo. temazo que Sí. tranquilamente podría haber entrado en este disco solista, que es un Tranquilamente, sí. temazo. Sí, Para mí, sí. mejor que cualquier canción, mejor que cualquier canción del solista. Sí. Pero bueno, sí, ahí no, ya empezaron los problemas, peleas, y bueno, empezó la grabación de la película, Kiss contra los fantasmas, Kiss meets the Phantom of the Park. Y bueno, ahí no estaba muy contento, no quería saber nada, viste, como una banda de rock, se supone que tendríamos que estar grabando o haciendo rock, haciendo una película mala para la televisión, viste, entonces no, no, y encima su participación era una línea nomás, entonces ni aparecían unos dobles, reemplazado por unos dobles nefastos, entonces bueno, ahí empezaron los problemas y bueno, ella quería iniciar su carrera solista, entonces bueno, en un corte de la grabación. Se juntaron ahí en uno de los trailers a hablar, ¿viste? Y dijeron, bueno, esta es la historia oficial, digamos, que están todos los libros, que cuenta siempre Paul Jean, documentales y demás, que dice, bueno, no te vayas, pero todo Bill Coyne se le ocurrió la idea de hacerlo solista, diciéndole, no, no se vayas, podés tener tu carrera solista acá, podés grabar, pero no hace falta que te vayas, hagamos, como todos estamos quemados, digamos, de hartos por ahí uno de los otros, tanto fama, estar todo el tiempo juntos, cada uno que haga su proyecto, nos dedicamos a cada uno. No le ponemos el título de Kiss y bueno, lo vendimos por separado, bueno, el mismo día, que fue una estrategia de marketing muy grande, que nunca se había hecho algo así. Así que, pero bueno, la realidad también es que ya por contrato había, en el 76 habían como renovado el contrato con Casablanca y estaba la posibilidad y la idea ya de discos solistas, que en realidad del 77 al 79 Kiss tenía por contrato sacar cinco discos de estudios y si sacaban solistas era como que contaba, si sacaban dos solistas. Lista contaba como un disco de estudio de la banda, digamos. Entonces, esos cuatro solistas contaron como dos discos de estudio en el contrato. Y bueno, después salió, bueno, salió el doble platino, recopilatorio también contó. Bueno, salió Dynasty, ya ahí salió Alive 2 y Love Gun. Entonces, bueno, pudieron cumplir. Y también, si buscas algunas entrevistas, hay unas entrevistas del 77 con Bill and Coyne que cuenta también la idea de hacer discos solistas. Así que, bueno, es como que ya tenían craneada la idea, pero bueno, con esto, con esta amenaza de Ace o de esta que están insatisfechos en la banda, bueno, y dijeron, bueno, creo que es el momento para que lo hagamos. Y bueno, salió un resultado que ya vamos a analizar cada uno. Pero bueno, es una historia interesante porque no se había dado en ninguna banda. Y bueno, con esto, una banda que cante en los cuatro, ahora tenemos, que creo que había pasado con los Beatles, ¿no? Sí. No se me ocurre otra banda que tenga en sus filas cuatro cantantes o que todos los miembros que canten, sacando los auténticos de Candes, pero Café Tacuba. En Café esa Tacuba como cantan los que cuatro. fue una bonita. Café Tacuba que salía también. Ah, mira. Sí. Es un buen dato, no lo tenía. Así Bueno. que, pero bueno, eso, sí, como decían, salía en el mismo tiempo, el mismo día, el 18 de septiembre del 78, y se hizo una movida de marketing muy grande, salió 1 millón de copias de cada disco, que era una locura, cuatro discos, digamos, una banda al mismo tiempo. Pero bueno, eso también le jugó un poco en contra porque a veces se devolvían esos discos y también perdieron plata por un lado. No todo era color de rosas en las puertas para adentro de Casablanca. Claro, aparte había que elegir, porque había gente que no tenía guita para comprar los cuatro discos, entonces ellos pensaron desde la discográfica y supongo que de la misma banda también, que las ventas se iban a multiplicar por cuatro, pero en realidad no fue todo lo contrario. Sí, no fue tan así. No, No, claro, de hecho económicamente el plan, por así decirlo, el proyecto de los cuatro discos solistas, económicamente fue un fracaso. Vamos, sí, fue un fracaso total porque no obviamente fue. no sé cuánto salió un disco por aquella época, no sé, pero Sí. muy poca gente se podía permitir comprarse los Pero bueno, un cuatro fan discos. promedio de Kiss. Claro.
No, obviamente, recordemos que que Kiss era una banda mayormente en esa época de Estados Unidos, que los fans eran adolescentes y hasta chicos de 8 años, con todo lo que sacaban los cómics, el merchandising y todo lo que había, eran desde 8, 16 años, un pibe de 30 años, ¿no? Por ahí en esa época no escuchaba Kiss, los padres de esos chicos no eran fan de Kiss, entonces la mayoría, por lo menos la gran parte, eran adolescentes y bueno, obviamente. Imagínate comprar cuatro discos para un adolescente, no era nada fácil. De hecho, igualmente también para muchos otros países, incluida Argentina, que no se querían jugar a sacar los cuatro discos. Muchos se sacó la idea de hacer un compilado de los cuatro, que ahora te voy a mostrar, y se vendió así en muchos países. En Estados Unidos sí se vendieron, pero en muchos países, bueno, por los cuatro que iban cambiando según cada país, cada mercado, que eran muy parecidos, pero bueno, es. No había plata para editar cuatro discos de una banda, por más el furor que sea, bueno, tampoco eran los Beatles, entonces. Bueno, una de las cosas, ahí Y está, acá, el vinilo, ahí va. sí, acá en Argentina se editaron, obviamente no querían sacar los cuatro discos, sacó este compilado que se conoció acá como Los Solistas, bueno, con el título original de Paul Peter Eggy Gene, que salió, bueno, también en cassette. Hermoso, Y como te hermoso. decía, tengo cada mercado y iban cambiando los temas, pero bueno, era bastante parecido. Después otros que salieron de Australia, que se llama The Best of the Solo Albums, que Ese me tiene gusta un poquito más. una versión también que salió igual en Nueva Zelanda. Sí, está Bien. linda la tapa, me gusta. Y después otro que salió en Francia, que no está tan buena porque no. O sea, se llama The Best of, y obviamente el nombre que uno es Paul Peter y Jean, pero bueno, usaron una foto de la época de Rock and Roll Over. No, usaron la tapa de los solistas, que bueno. A Ah, mí la me foto es encanta la otra. tapa, fue hecha por Eraldo Caruati. Y bueno, es el dibujo de cada uno, obviamente, con sus colores representativos. Jean con el rojo, digamos, de la sangre. Encima ve la tapa con la gota de sangre, te Sí, imaginas algo con la súper gotita, pesado, súper sí. heavy. Bueno, después, nada que ver, pero bueno, ya cuando hablaremos en el episodio. Bueno, Ace con el azul, que bueno, obviamente del espacio, del cielo, todo lo planetario y demás. Peter con el verde, que era como el gato, la naturaleza, la jungla, como quieras decirle. Claro. Y bueno, quedaba ahí como Paul medio colgado, que le pusieron El rosa. el violeta, que era como también de La la violeta, pasión, ¿verdad? Es la el violeta. amante, Sí. Me el gusta. violeta de. Así que. Quedó ahí, costó un poco el de Paul, pero bueno, quedó ahí. Quedaron lindos los dibujos, muy bien hechos. Así que totalmente icónicos. Totalmente, sí, totalmente, amigo. Bueno, ¿qué tenemos así exclusivamente del amigo Paul Daniel Ace ¿Veis? Frehley? Sí, señor. Ahí de la. Antes de arrancar con el track por track. Y bueno, antes de arrancar, bueno, y me quedaba este que es Mirá eso, boludo, la sexta etapa que hermoso. salió, debe ser solo álbums. Salió en Alemania, pero hace unos años, 2 años, se editó en Japón Hermoso. con un formato que se llama MQACD, que es obviamente un remasterizado tremendo. Debe sonar Así que tremendo, está ¿no? bueno porque tiene. Sí, suena tremendo. Salieron varios compilados, Double Platinum, el Smashes también salió. Y está bueno porque, bueno, aparte del Lobby, te trae la Hermoso. otra tapa que podés ponerle Ah, mirá, tapa intercambiable, boludo. del mini vinilo, digamos, sí. Podés cambiar entre Espectacular, es buenísima. la que salió en Alemania y la de Francia, así que está bueno y suena así. Los japoneses siempre están en otro mundo Sí, con el con estas tema cosas. sonido y Así que todo, bueno, salió en sí. mini vinilo, que nunca se ha editado en CD, así este compilado, así que bueno, aproveché para comprarlo. Y bueno, específicamente de Ace, Ahí va. está bueno, primero el magazine. El magazine, ahí va, Ace. El 8-track, los 8 pistas. Ahí va. Excelente, amigo. Después, pues, bueno, en materia CD salió, bueno, el Ahí Yankee, está. el Nacional, ¿Este cuál y es? después salió El también Nacional. este es el remasterizado que sale. Hermoso. Ahí va. Así que está tan bueno. Y después, bueno, en vinilo, en cassette no tengo, o sea que no, nunca le di mucho bola. Ahí va, El Tulale. vinilo, Ya es común ver Tulale. un Tulale en las dedicatorias.
Hermoso, amigo. Sí, todos los discos que me se firmaron el Tulale. Sí, Que ya algunos me está. decían, no, pero está mal escrito, Lale, le no, mi sobrenombre es Lale, con L, está Claro. bien. Aparte leí el papelito y todo, no es que se lo dicté y escucho mal. Claro. Así que te voy a contar la experiencia de haberlo conocido. Y bueno, Dale. después está bueno porque cada disco traía la carita de cada uno Ahí va. ahí en el centro. Y bueno, el sobre interno, que es también tenían los dibujos de los cuatro, que estaba bueno. Ah, está Y después el sobremanga. cada uno traía un póster Eso. también para que, obviamente, para que compre los cuatro, pues no son tantos los muchachos, se compra Claro. uno, tienen que comprar los cuatro. No podés armar el super póster de cuatro piezas gigante. Pero bueno, tenía gracia que por ahí no encajaba también algunas partes con entre los otros, así que no. Hermoso. Como que no encajan perfectamente, hubo ahí un desfasaje de. Hay un error Pero bueno, de está bueno la idea, porque sí, ahí por unos centímetros le erraron ahí, viste, al rompecabezas. Como que no queda bien, pero bueno, acomodándolo un poco, subiéndolo un poquito, lo podés enganchar. Pero está buena la idea porque, bueno, obviamente estos se encargan de venderte todo y obviamente te da la motivación, entre comillas, de querer tener los cuatro, de tener el póster gigante con las cuatro partes. Ahí va, excelente Así. amigo. Sí, ¿Qué más está tenemos del bueno. amigo del espacio? El amigo del espacio, bueno, te iba a contar también cuando me firmó este vinilo, que tuve la suerte de conocerlo en el 2017 cuando vino acá a Argentina. Voy a sacar la fotito. Que bueno, fui al Meet and Greet, tú vino, hizo cuatro fechas acá en Argentina, yo fui a dos, porque iba a venir a Córdoba, y obviamente acá a Córdoba que no hay público rockero. Claro, no vendí un carajo. No, ni siquiera salió, o sea, se había analizado que venga, pero ni siquiera se pusieron en venta las entradas ni nada, porque bueno, se desistió antes. Y se agregó, porque tocó en Rosario, una fecha en Vorterix, y después bueno, hizo otras más en Buenos Aires, que yo fui. De Buenos Aires a Rosario no fui. Así que, pero bueno, aproveché ahí, compré la primera fecha del Meet and Greet. Que bueno, es ahora o nunca, lo conozco ahora, así que Sí, salía olvídate. caro, me acuerdo, salía como $300, que era Era bastante, si es en el bastante 2017 ahora, era buena imagínate, guita. hace Sí, ahora guita, ahora en el 2017 era más guita. Pero bueno, era como que digo, ahora bueno, ya tengo que está. hacerlo, digamos, como sea. Después como arroz un Así mes, que pero ya estuvo. está. Sí, estuvo. Buena la experiencia, tuvo buena la experiencia. El show no me gustó tanto, como te digo, yo no soy tan fan de Ace. Así solista, porque yo voy a ver Ace, no me quiere escuchar otro rock. Sí, tiene que escuchar el Love Gun cantado por otro. Como que no me gustaba tanto eso. Sí, escuchar obviamente Parasite, qué sé yo, el tema de Claro, Rip It Out, qué sé yo. Shock Me, Pero bueno, Rocket Ride, todo eso, pero claro. estuvo buena la experiencia, tal cual. Porque estuvo buena la experiencia porque, bueno. Bueno, conocer, sacarme la foto, me firmó la pierna que me tatué. Después, bueno, que me firmó el vinilo, me firmó el Original 2, que ese era mi proyecto de tener las cuatro firmas originales. Ahí Él fue va. el primero que lo firmó. Al otro año lo firmó el otro tres, por suerte. Así que estaba bueno y te regalaban un par de cositas, un póster firmado, una foto también firmada, que acá la tengo, está acá. Está Hermoso, bueno. ahí va. Un póster firmado, después te iba a dar, porque en realidad era una firma, pero y un CD, el CD de él también firmado, pero se había acabado el stock, entonces te dan la opción de que te firme algo más. Entonces, bueno, ahí le pude hacer que me firme el Original 2. Y bueno, me firmó la pierna, no me cobró como Vinnie Vincent, así que estuvo bueno el momento. Y bueno, también, o sea, aproveché para sacar la foto para mientras me firmaba la pierna, me agarraba, qué sé yo, está bueno, fue una linda experiencia, pero me gustó más porque al año. El siguiente tuve la suerte de verlo en el Kiss Cruise en el 2018, que fue invitado, que fue la última aparición que estuve el invitado como en Kiss, que estuvo muy bueno, muy, muy emotivo. Y los shows que hizo solista sí estuvieron muy buenos porque sí hizo mucho del disco solista del 78, hizo mucho Getaway, hizo, bueno, obviamente Parasite, Shock Me, Rocket Ride, bueno, un montón de Rip It Out, un montón del solista y cantando él casi todo, ¿viste? Varias cosas. También de Torpedo Girl, ¿viste? Bastante, bastante raro y bastante bueno. Y encima yo cuando estaba subiendo al barco, él estaba delante mío, creo que te había contado, y él estaba con la ex mujer y estaba bueno, ¿viste? Ahí siguiendo, no lo jodí, nada obvio, pero estaba justo atrás de él, ¿viste? Y bueno, él estaba bueno tenerlo ahí sin joderlo, sin nada, pero fue Claro, como claro.
no, una linda experiencia. Así que eso fue más o menos así. Conocerlo a Ace estuvo lindo. Excelente, amigo. Bueno, hermosa historia, Ale querido. Bueno, ahora sí, nos metemos de lleno específicamente en el disco Ace Frehley, editado el 18 de septiembre de 1978, en simultáneo con los discos de Así Paul, es. de Gene y de Peter. De hecho, atrás está la dedicatoria, ¿viste? Tu Gene, Paul y Peter, y el Sí, otro está en se los demás. quedaron, acordaron de dedicarse a cada uno, como si estuviese todo bien, como una gran familia, los quiero mucho, pero faltaba ahí, Lo que menos querían no en esa estaba todo época bien. era dedicarse a canciones, ¿no? Estaba Sí, todo medio. obviamente. Estaba todo No, había. medio áspero. Bueno, amigo, ahora sí, nos vamos Sí, a no, no, meter no. específicamente en el track por track del disco, que arranca con un temazo como lo es Dale. Rip It Out. Arráncalo, destrózalo. Temazo, boludo. Excelente canción. Temazo, Sí, temazo. sí, sí. Gran opener. Escuchamos a un Ace dolido, Sí. ¿no? Le rompieron el corazón al Spaceman. Sí. Empezar, bueno, como si vos arráncalo, escrita por él, también por Larry Kelly y su Kelly, que Larry Kelly era un ex compañero de banda antes de aquí en el 68, que era una banda que tenía Ace que se llama The Magic People. Así que lo que también para interesar, Ace tenía ya, si bien era nuevo cantando en la banda, tenía material y con eso arrancó, digamos. El Gene y Paul no le tenían mucha confianza y él cuenta en el libro, en la El famosa gran biografía de él, No libro Regrets. No Regrets. Sí. Cuenta que había como una reunión con mucha gente y Gene y Paul le dijeron: Che, hey, si necesitabas ayuda con tu disco, avisanos, te damos una mano. Y él cuenta que no fue como de mala leche o sino más condescendiente, como más. Que no le tenían confianza, como diciendo. Porque obviamente ahí es el problemático, el borracho, el fiestero, ni siquiera tenían la confianza que iba a terminar el disco, ¿viste? Obviamente estaban medio contrarreloj, no había tanto tiempo para sacarlo. Entonces, Paul y Gene no tenían mucha confianza en The Ace, y eso le dio a él una motivación extra, como dice, ah, mira, creen que no puedo terminar, creen que no voy a hacer un buen disco, entonces se propuso hacer el mejor disco de los cuatro, de sacar toda la creatividad, y por eso, bueno, decidió trabajar con Eddie Kramer, producirlo con él, que ya había trabajado en Rock and Roll, había producido la Ley 2, entonces lo conocía, se sentía cómodo, entonces, bueno, se fueron a Connecticut a grabarlo. La mansión de Eddie. Ellos dos Sí. eligieron a Anton Figg, baterista, Anton y Figg. bueno, él no quería muchos invitados, él quería hacer la mayor parte porque casi todo el disco toca él, bueno, obviamente todas las violas, y él dice, yo soy guitarrista líder. Si soy guitarrista líder, puedo tocar la guitarra rítmica. Si puedo tocar la guitarra rítmica, obviamente puedo tocar el bajo. Así que aunque se encargó de casi todo, menos de tres temas que no tocó el bajo él, pero bueno, hizo casi toda la mitad de los coros. Así que estaba bastante inspirado, más allá de los problemas que tenía con el alcohol, cosas así. Personales, digamos, sí, fue para él una gran motivación el disco, mostrar toda su creatividad, aprovechó para llevar todo su equipo a esta mansión, todos sus amplis, sus guitarras viejas, experimentar, usar guitarras acústicas. Le dijo a Ed Kramer, mira, no tenga miedo de experimentar, vamos a ver qué sale, pero bueno, no quería algo tradicional, digamos, o sea, como él estaba muy limitado aquí, obviamente, con la banda de Sí. Paul y Jean, es como que todas las ideas que él tenía eran casi todas eran Sí, acá en este rechazadas, entonces no daba. disco. En este disco metió, bueno, hay mandolinas, hay guitarra de doble mástil. O sea, Sí, ahí sí. juega un poco más con el tema de las guitarras. Saliéndose, bueno, de lo que Con decías vos. efectos, con guagua, Sí, con. Sí. totalmente. Y el resultado, bueno, ya lo vamos a ir analizando. Pero Sí, bueno, sí. estábamos en Rip It Out, que es la primera canción En del disco. Rip It Out, sí. Que, bueno, es una canción de la puta madre, está muy buena. Aparte es una canción que ya luego ha quedado en los repertorios de Ace. Lo ha tocado Sí. ya en vivo con Fairly Comet, ahora con su etapa más solista. Sí. Así que me parece una gran canción. Me gusta el corte, ¿viste la parte, el corte del medio? Que juega ahí la batería con la Qué guitarra. batería, sí. Bueno, esa Sí, parte Anderson, sí. Está bueno, está bueno. me parece buenísimo Sí. y... Es un gran comienzo y como decimos, un ace así. Bueno. Como enojado, como diciendo, bueno.
siempre hablándole de una relación que, bueno, que terminaba, que diciendo como que me mentiste, me engañaste todo el tiempo, siempre quisiste en mi corazón desde el principio, bueno, tomá, que lo tenés, arrancalo, espero que sufras, como diciendo, bueno, me viste llorando, bueno, ahora espero que sufras vos, como así medio vengativo, así medio dolido, pero bueno, también ven muy, muy, muy enérgico, muy, muy, muy como mandando toda la mierda, digamos. Y sí, está bueno como para abrir el disco, para mí me parece uno. Que creo que tranquilamente podría hacer una canción en un disco de Kiss. O sea, si Sí, en Logan o Lover podría haber sí. entrado. Es un tema, sí, está muy buen tema. Y sí, está bueno, para como mucha energía, muy, muy rockero. Va para adelante, digamos. Un solo es muy bueno. Como si vos el corte de la batería, ese también está Sí, la parte bueno. del medio es buenísimo, es buenísimo. Gran Así que canción, ¿eh? no, para mí sí, pero Gran canción. sí. Lo cual demuestra que ni el Spaceman zafa de los cuernos, ¿no? Al Spaceman también le rompen el corazón. Sí, a todo el mundo. Bueno, No yo le importa si sos un Kiss o pondría. lo que sea, siempre. Claro, olvídate. Yo le pondría. Un 4 estrellitas le meto, ¿eh? Es una gran canción. Muy buena. Sí. Sí. Yo le voy a poner un 5, me parece que uno de los mejores del disco, eso que vos sabés que no soy tan fan de Ace, No, yo tampoco. pero bueno, no, me parece un tema. Desde que lo escuché ya, de que pones play, que empieza ahí la Sí. parte, es muy, muy bueno. Sí, ya para La arrancar verdad es buenísima. que de Así que bueno, vamos con la siguiente canción que es Speeding Back to My Baby. ¿Qué onda con este temita? Es un lindo rock and roll. Está bastante bien, me gusta. sí, me empieza lindo también, así empieza también rockero. Y bueno, es un poco lo que le gusta a él. La que lo escribió él, bueno, está acreditada la ex mujer de él, bueno, en su momento de Sí, Janet Frehley, Jan pero bueno, la Freely. verdad que no, la mina no escribía nada, lo puso de haber escrito una línea y lo puso más por cuestiones comerciales o de derecho, lo que sea, no sé, algo raro ahí atrás, pero no es que música la mina o que era tocar algún instrumento o escribir canciones, no, nada que ver, pero bueno, le dijo que quiere escribir algo, una línea, algo y te pongo los créditos, me parece como Claro, de hecho acá algo raro ahí. estoy viendo el mini, que no hay librito, acá es así, como ven, ahí. Sí. Y acá hay una dedicatoria, dice, Special thanks to Janet Frehley for all her love and understanding. Gracias, un agradecimiento especial a Janet Frehley por todo su amor y comprensión, por así decirlo. Un romántico, el hombre del Comprendo. espacio. Un Estuvo mucho tiempo, ¿no? par de cada se habrá mandado. Sí, olvídate. Pero creo que Y estuvo mucho tuvo la tiempo. hija Monique. Estuvo un Sí, tiempo estuvo largo con bastante esta mujer. tiempo. Lo acompañaba, iba a las giras. No estaba tan metida en la banda como Lydia Chris, por ejemplo, la ex mujer de Peter, que era Sí, la fotógrafa, fotógrafa, siempre estaba claro. ahí con Peter en todas las giras y estaba muy metida, pero estaba ahí, hay varias fotitos Sí. en las giras que se la ve ahí por Sí. Europa, Japón. De Pero sí, no, sé que tuvo la hija, pero no, cuánto tiempo estuvo, la verdad, desconozco. repente esto se convirtió en Intrusos en Kiss, En Intruso boludo. de X, Real y. podríamos hacer investigaciones así del lado oscuro Los pero romances de no, Paul sí, obviamente hay Stanley, ¿viste? libros que escribió un amigo de sacaron un libro Kiss and Tell, que un amigo Bobby McAdam, que es un amigo de la infancia de Ace, que hasta el momento que le regaló un montón de discos de oro, Mira. guitarras, qué sé yo, porque Ace era un tipo así que, bueno, amigo, iba a la casa y no le importaba nada, no le importaban los premios, nada, o sea, los discos de oro, esas cosas. Era a mí y decía, bueno, no, toma, llévatelo, si querés. Como que no le importaba nada, no le importaban esas cosas, viste, así. Y bueno, está en el libro, cuentan y también cuentan como todas las cosas que hacía, que se iba con otras minas, y Janet lo llamaba, si sabía a ver dónde estaba Ace, qué sé yo, obviamente ahí estaba con otras minas en otro lado, viste, decía mentirle, decirle que estoy acá, qué sé yo. Bueno, hay un montón de historias así Fui a medias jugar al raras. fútbol, En ese dijo él, libro, muy, ¿no? muy. Amor, me voy Sí, a jugar es al fútbol. el libro, muy. Sí, muy amarillo. Leíste el libro, así que ese es el que le gustan esos chimentos y esas cosas, hay muchas historias de esas, ahora que nombras eso. Y bueno, volviendo ahí en Speeding Back, bueno, dice que cuando grabaron ahí una Ferrari que estuvieron bastante tiempo para arrancar. Y bueno, ahí siempre le gustan mucho los autos, la velocidad, viste que empieza yendo a 95 por la carretera, que son, en kilómetros, son, millas, son 150, ponen, como ir al palo ahí por la
por la autopista y es como una, como un dilema, como que está, va a buscar a la mina, pero no está seguro si ir a buscarla, si ir a la encuentro, o decir, freno, doy la vuelta, me voy a la O me vuelvo, viste, claro. mierda. Entonces como que cuenta, es como un dilema ahí de si tiene que volver con su chico o no. Pero bueno, dice la chica, es el mundo para mí, ella me quiere, entonces como Sí. finalmente es Una. muy, muy, muy rutero, es una canción rutera. Ahí va, ahí Así, va. está bueno, está. Sí. Es una linda canción. Una canción de amor rutera, por así decirlo, ¿no? Lo podríamos meter en ese encasillamiento, por así Sí. decirlo. Sí, me parece una linda canción. Por eso te digo, es un lindo rock and roll El y solo está bueno, está está copadito interesante el también, solo. sí. Sí. Tiene un par de efectos. Así que. Yo le di 3. 3 de 5. ¿Sí? Cumple. Sí. Sí, es un buen tema, un 3, creo que en 3 le quedó bien. Muy bien. Bueno. Es lindo tema, ¿no? Para volverse loco, pero. Aparte tiene un par de coritos de mujeres, ¿viste? Aquí dice que es Speeding Sí, Back, bueno, sí. Speeding Back to My Baby, atrás se lo siente. Y más adelante, como que se fusiona un poco con la voz de Ace. Así que el disco, por lo general, tiene muchos coros así, femeninos, así, tiene un corito simpático que si le prestas atención, digamos, ahí aparecen. Está bueno. Pero creo que un 3 le queda bien. Totalmente, amigo, coincido. Bueno, seguimos con la que es para mí la mejor canción del disco, mi tema favorito del disco. Estamos hablando de Snowblind. Qué temazo, esta Snowblind. es una gran canción, loco. Pa-pam, Sí. pa-pam, pa-pam, pa-pam. Es el riff. Sí. Como Tiene más cencerro, ¿eh? pesado. ¿Vos sos fan del cencerro? Tiene cencerro esta, ¿eh? Sí. La parte de la batería, como empieza, está bueno. Sí, la parte de la batería, como me gusta mucho Anton Fig como baterista. Tiene buena mem, tiene ahí unos golpecitos lindos, interesantes la Sí. batería cuando empieza. Sí. Y sigue Y. sí, como más oscuro, más Sí. lenta. Sí. Y te digo, la guitarra va muy bien. Después, entre estrofa, el pam, pam, Sí. pam, pam, pam. O sea, me gusta el laburo de la guitarra en la canción. Y es como vos Sí. decís, es un tema lentito, medio denso, medio así, con una cadencia muy copada. Le suma, ya me estoy contagiando a vos, le suma el cencerrito ahí. El Sancerre, ¿te gusta el? Me parece que va bastante bien. Quedó bien. Es una gran canción, es una gran canción. Te digo, no sé, a ver, no sé si le pondré un 5, porque tampoco es una super genialidad, Sí. pero un 4 le meto, un 4 le meto. ¿Vos qué onda? Sí, me gusta este, sí, lo escribo ahí solo. Y Snowblind, bueno, literal es como cegado por la nieve, ¿viste? El Sí, efecto que te da el cegado por la sol nieve. en la nieve que tiene más. Pero bueno, en realidad habla de la cocaína, que ya Black Sabbath había hecho un tema que se llama Snowblind Es verdad. años atrás, en el 75. Sí. Que fue System of a Down, creo que hizo otra, como muy, es como una palabra que se usa mucho en la jerga de los drogadictos, En la que jerga de habla, bueno, los de la faloperos. cocaína. O, sí, habla un poco del efecto que te produce la cocaína y el problema de la dependencia. Y bueno, obviamente en esa época también, aparte del alcohol, Ace también estaba ahí jugueteando con la cocaína, así que como una canción, como que estoy ciego, no puedo ver, pero bueno, obviamente habla de los efectos de las drogas, así que un poco habla de su dependencia a las drogas, obviamente no están abiertamente, pero bueno, es un término que se usaba, obviamente nada más. Claro, no daba para poner. Hay Más un. para entendidos de esa jerga. Nada para Claro, más, sí. no daba para poner estoy Estoy dado duro, vuelta. ¿viste? Había que disfrazarlo un poquito. Pero qué temazo, Pero boludo. bueno, dice todo el tiempo, estoy fuera de mi I'm mente. snowblind, I can't see a Estoy lost thing. in space. Todo. Claro, no puedo ver nada. Gran canción, gran canción. Así que bueno, para Ahí mí, hace juego de loco. palabras siempre de lost in space. Ace. Siempre el juego de palabras space con Ace, siempre. Siempre, Me encanta que lo. nunca Ahí puede queda faltar. original, pero bueno, después se fue quemando con el tiempo. Como siempre decíamos, todo lo referido al espacio y todo eso, pero bueno, acá está bueno. Y está bueno cómo va terminando el tema, así se va como Sí. poniendo, ralentizando, se va haciendo lento, está bueno. Sí, Así que no, a amigo. mí me gusta, yo le pongo un 3 también, no, vamos a poner un 4, porque es un 3 Un por lo 4. menos, no me vuelve loco, pero yo creo un poquito ahí, un escaloncito menos, un 3 está bien. Excelente, amigo. Bueno, la verdad que la canción que viene, no me maten, no sé, pero a mí me parece un plomo, boludo. Ozone, Qué bien. ozono. Ozone.
me embola, boludo, me embola. Bam, bam, Sí. bam, 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 bam. Re aburrido, como re de ganado, boludo. Y después cuando hace Y oh, él estuvo. zone. No, 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 no. No, no te vienes para vos. No, No es no. un tema que te gustaría en un disco de Kiss. Ni en pedo, ni en pedo. No, no, me embola, me embola. No sé, no sé, me suena ¿Sí? densa, ¿viste? Como que encima dura como casi 5 minutos, boludo. 4:40 de Sí, la se hace cápsula. medio denso, de medio. Sí. No, no me gusta. No, no, no. Sí. También, bueno, la escribió ahí solo. Acá sí toca el otro bajista que se llama Will Lee. Pero sí, a mí también me pasa algo más o menos lo mismo. El estribillo me parece medio. Se hace como media larga la canción, media densa. También habla un poco de las drogas, ¿viste? Como estar drogado. Me gusta estar drogado. Bueno, high, la expresión high. Obviamente se puede atribuir a muchas cosas, pero bueno, no se lo atribuye a las drogas. Así que, sí, a mí también se me hace pesada. Nadie viene también Sí. con buenos temas, digamos que empezó el disco, como que me parece media de relleno la canción. Que había que elegir algo de relleno, pero conozco mucha gente que le gusta, pero no, no, tampoco veo que no. No es tu caso ni el mío, así que yo No. creo que le pongo un 2. Coincido. Sí, también, también. Bueno. Encima venimos de un temazo como lo es Snowblind y después viene esta, medio que te la baja un toque, como la... Uf, chau. Pero lo que viene sí También me está maluco. parece una gran canción, que es What's On Your Mind. Es un tema que What's tranquilamente podría haber hecho Paul. Es un bueno. tema muy Paul este, para mí, ¿eh? Es un tema que podría haber tranquilo. Sí, tiene el corito, ¿viste? Los... es muy tema de Paul, boludo. La letra incluso también es muy Paul. Sí, es una letra bastante simple, digamos, que como diciendo a la mina, hablándole a una chica, como diciendo, bueno, ¿qué es lo que pensás? Podríamos intentarlo de nuevo, y como que decidiste, como diciendo, ¿qué onda? Digamos, ¿qué onda con vos? Así que, sí, es muy, muy simple, ¿no? La letra esta, no, nada. Nada del otro mundo, no hay nada mucho Sí, rescatar en cuanto a la pero... letra, que lo escribe ahí solo, pero está bueno porque tiene guitarras así acústicas, usa una guitarra de 12 cuerdas, tiene buenas cositas musicalmente, pero bueno, líricamente en este caso no es la gran Sí, cosa. no, pero me gusta, es pegadizo, me gusta el estribillo, ¿viste? Te digo, los coritos ahí, Sí, como la viola la también. bajada, los tonitos, ¿viste? Los acordes ahí. Es una canción a la que yo nunca le había dado mucha bola y empecé a redescubrirla. Sí. Escuchando este disco para analizarlo acá. Sí, estamos en la parte acústica en el estribillo, ¿viste? Está Sí, bueno, sí, sí, ¿no? sí. Me gusta. Creo que es. Posiblemente sea mi segunda canción Eso es favorita interesante. del disco, What's On Your Ah, Mind. mira. Yo le voy a poner 4 de 5 le meto, Me gusta. La banco bastante. Sí. La banco Ah, bastante. bueno. Sí, No, totalmente. un poco menos, un 3. Un 3. Bien, bien, Un 3. amigazo. Me parece buena canción, sí. Muy bien, bueno, What's On Your Mind entonces. Y seguimos con la canción que más ha destacado de este disco, un clásico, que bueno, no, no es un tema de Ace, pero creo que en Sobrevivió. un punto Ace se lo apropió, se lo hizo propio, le dio Sí, estaba todo lado también. su estilo y ya es un tema de él para mí. Estamos hablando de New York Groove. Gran canción también, me gusta bastante. Una Sí. canción que, sí, a ver, si vamos al caso, el tema es simple, es una estructura simple, pero el corito está bien, o sea, me gusta bastante, la verdad. Y es una canción que Kiss ha hecho en vivo, porque en la gira de Dynasty, ¿te acordás que hacían Sí, una canción de cada disco solista? cada uno hacía un tema en solista. Gina hacía Radioactive, Peter hacía Tossing and Turning, que es una versión medio nefasta. Sí, no, no me gusta mucho. Paul hacía Move On, que muchos. Yo lo que me acuerdo, no vi tanto de la gira, pero me acuerdo del más clásico que se me conseguía en video, era el de Largo 79. Sí. Que bueno, está la versión Move On, que Paul salió de la letra. Y bueno, de New York Group, escrita por Rush Ballard, que Ahí va. era el cantante de Urgent, que Ruf bueno, le mandé yo, nada muchos que ver. años después hizo la versión de God Gave Rock and Roll to You. Y bueno, le hice una banda que se llamaba Hello, un par de años antes, en el 75, que tuvo ahí como moderado éxito, que había entrado a las listas. Y ahí se le toqueteó un poco la letra. En La realidad la hizo idea suya. de hacer el cover, sí, la idea fue de hacer el cover fue como de un asistente de Eddie Kramer.
Y a él le gustó la idea, no estaba tan convencido al principio, pero bueno, habla muy de la onda. Obviamente de dónde es él, de Nueva York, habla de los edificios, que va en un auto con una mina, que le dice dónde estamos, que tiene como un puñado de dólares. Y esa, Es como que va nombrando, y en vivo me acuerdo, iba nombrando distintas zonas de Nueva York, viste, las avenidas, cosas ah, así. mal, sí. Aparte, en el Sí. show, en el famoso show de Largo, de la gira Dynasty, Sí. ese show infame, tira una parte de algo de Second Street, algo así, y no sé qué carajo dice Sí, Ace, de Avenue. que se ríen, Y se quedan viste, que de se risa. tientan, Sí, está sí. cantando, están cantando el coro y dice algo así, no me acuerdo bien. Y nos enfocan a Paul y Paul se caga de risa, no sé, medio como que se tientan Sí, ahí. pues. ¿Qué show Que ese de vean Largo? todo ¿Ese algo es el ahí. show, viste, que sale Peter medio en una a cantar Beth? Que sale medio, viste, Sí, sí. que se Está oía la re. letra, que no sé, estaba bajo. Se ve la letra. Nada no. No, más que sea Casi. exactamente ese, pero sí sé que es. Sé que el video que decía que decir elegir a Dynasty, que Peter ya están en las últimas. Y bueno, Sí. recordemos que Anton, el baterista de este disco, después fue el que tocó en Dynasty y Unmask, así que ya tenían como un reemplazo ahí en vista. Ahí obviamente No, no lo tuvieron que buscar recomiendo. mucho. Sí, así que, pero no, me parece una buena canción. No me gusta, es como decía antes, es como la única canción que sobrevivió post reunión, digamos, que la hacían en vivo. La única canción de los solistas después en la gira reunión, un par de veces, casi siempre hacían Jack Me, pero a veces metían Know Your Rules o 2000 Men, pero es un buen tema, no me vuelve loco a mí, la verdad, me parece. Ahí en el libro cuento un poco técnicamente el efecto que usó al principio, que parece como que es como de guitarra, pero no es, con un ampli medio tipo un feedback, como a Phil Fine de los Beatles o algo así, pero sí, no, me parece nada. Como que no, media repetitiva, pero es muy tranqui, A mí me muy gusta. soft la canción, Muy ¿no? Sí, pegadiza, porque tranqui. el corito está No, no, lindo, qué sé yo. sí. No, no es mala. Medio canción de canchita. No, no es No, mala, no, 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 no es una maravilla, pero ¿no? hay gente que lo vuelve loca. Y bueno, otro dato curioso que después de Soda Stereo, muchos años después, en la canción Zoom, tiene ahí media chorea la intro ahí, la parte de la guitarra. Y creo que en el disco de. Según leí, no tengo nada de eso de estéreo. Como que le agradecen a Rush Ballard, que es el que escribió la canción. No nombro aquí ni nada, pero creo que lo nombran a Rush Ballard ahí por Zoom. Sí. Ahí por la partecita esa de guitarra tomada prestada por el amigo Gustavo. Tomada prestada, ahí va, excelente. Bueno, yo le voy a poner un 3. ¿Qué sé yo? ¿Sí? Está. Sí. Banco New York Group. No, no me parece Sí, quemado ni está nada. menos un 3. Sí, Digo. es. No Bueno. me vuelve loco, pero ahí cumple. Excelente, amigo. Bueno, la verdad que lo que viene, debo ser sincero, amigos. Para mí el disco termina en New York Group. Así de una lo digo. Seis temas y uno de relleno. Y Un tres de EP, relleno. sí. Es I'm un in need of EP. love viene ahora. No, no. Entonces, ¿te gusta la idea de haber hecho un compilado con lo mejor de los cuatro? Creo que está bien. Meter tres temas de cada uno en un Claro, disco sí. Sería es bueno. un gran disco en general. Pero bueno, la que Sí. viene ahora es I'm in need of love. Estoy A mi necesitando Nino amor, Flow. algo sé, necesito amor. Estaba Sí. caliente el amigo Ace. No sé, ni me la acuerdo Ni casi, fu ni mirá. fa. No, y te digo que escuché el disco 5 veces más o menos, lo escuché antes de Sí. grabar. No, lo escuchamos, no es de mis favoritos, pero sí, para hacer la tarea lo escuchamos varias veces esta semana. Sí, también escrito por Ace, también tocó el bajo este Will Lee, otro de los temas lo que tocó él, que no tocó Ace el bajo. Y sí, también la letra también muy básica, necesito amor, dame amor. Como que no me dice mucho, la verdad, tampoco. No, 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 la verdad No. que a mí tampoco, no sé. Si le tengo por un, y le pondré, no sé, la verdad es que esta no la puedo puntuar, porque sería mentirme a mí mismo. Como Baby Driver, ¿qué tal? Y mentirles a ustedes, porque no puedo puntuar una canción que no me acuerdo, ese es el tema. Por ahí si la escucho dentro de media hora y dice, ah, mira, estaba buena. Bueno, el estribillo por lo menos. No, nada, boludo, nada. Para que una canción no me quede después de haberla, porque la escuché hace media hora y no me la acuerdo. Es porque no tiene que tener nada No, memorable. no, no.
Por lo menos para mí. Por lo menos para mí, ¿entendés? No, bueno, no sé. Pasemos de largo con esta. ¿Vos cuánto le pondrías a mí, a esta? Lo que me pasa con... A mí, yo creo que en dos. No, no, no me dice nada tampoco. Pero es como que va como media lenta, y después empieza como la viola y se acelera así como de golpe, pero como se va frenando. Depende de que se hace un quilombo al último con las violas. Como que no, no. No sé si no, no sé si es contratiempo o qué, pero es media rara el último ahí, como que se pone medio densa y no, no es muy disfrutable para mí. Ya Ahí le va. ponen un 2, no, no, no mucho más. Muy No, bien. no un 0 ni uno, 2. Bueno, a ver, Mentino, si no algún. No, no, yo acá no. Mi voto es secreto, ¿viste? Como hacían en el Bailando, que sacaban el cartelito con el signo de pregunta. Que no es bueno. Seguimos entonces. Seguimos con Wiped Out. Que el incógnito. El incógnito, exactamente. Wiped Out, ¿qué onda Bueno. con este, amigo? Wipe Out, que es como, bueno, escribió Ace y Anton Figg. Wipe Out sería como desquiciado, hecho mierda, dado vuelta, es como algo así en la Sí, jerga, dado digamos. Es vuelta. como sí, aniquilado, hecho mierda, algo así. Si vos lo buscas entra en la sale como aniquilado, pero es como. Bueno, cuenta un poco desde que Ace va a una fiesta y se empieza a chupar, agarra ahí una botella de la mesa y conoce una mina que parece que le tira onda, está ahí uno entre los dos y bueno, parece que cuenta que la van a pasar bien, así que pero bueno, dicen ahí es como todo entre el humo ahí te ve de lejos del otro lado, una onda de I saw you standing there Claro. y me miraste con tus ojos azules y pero bueno, que le decía estaba como I was wiped out, se me apagaron las luces, como diciendo se me apagó el tele, como yo estaba casi inconsciente, pero bueno, muy 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 y encima bueno el Ace fiestero y todo, pero bueno la letra en realidad es de Anton Figg, obviamente inspirado en la vida de que llevaba Ace por esos años de mucho mucho exceso, mucho alcohol, así que muy muy mucha fiesta, pero está bueno, está bueno, El levanta sano, más que. wipe out. Esa parte sí me quedo, boludo. No me gusta mucho la canción, pero esa parte sí me quedo. Y yo, sí. Le daría un 3. Un 3 de 5. Sí. Esa parte sí me quedó. No, no me quedó toda la canción, pero esa partecita es pegadiza, loco. Es Quedó pegadiza. el estribillo por lo menos. Sí, por lo menos quedó eso, ¿viste? El anterior no quedó nada. Nada quedó. Algo que o se puede votar ahora. Sí. Que bueno, hay otro de los temas que tocó Willy en el bajo. Ahí va. Algo hay Casi ahí. todo hizo Ace, pero bueno, estos tres temas que no. No, sí, ahí saca Yo le pongo un totalmente. 3. Wipeout. Yo también. Sí, entre 2 y 3 todavía ahí, pero bueno, vamos con el 3. Muy bien, excelente, amigo. Y el disco. Tiene algunos efectos de viola que están buenos, que le wow. También, sí, mete ahí. No, la verdad que no me acuerdo, pero algo mete seguro. Bueno. Algún efecto ahí. Algo Algo hizo. tiene que haber escuchando, si no lo escucharon. Bueno, y el disco cierra con un instrumental llamado Fracture Mirror, espejo quebrado, espejo roto, como quieran Sí, traducirlo. fracturado, roto, quebrado. Que la verdad. ¿Qué hizo como una saga? Sí. En otro disco solista que le salió Fracture 1 o Fracture 2, no sé. La saga Lo hizo una saga de la instrumentales. saga de cosas fracturadas. La verdad le sobran 2 minutos a esta canción. Ya llega un Sí. momento, suena lindo la mandolina, no Se sé bien pone densa. lo que toca ahí. En un momento llega, se pone densa. Sí, Encima es aparte. raro, tiene una guitarra de dos más que di cuenta por lo que leí, no, no, no tiene mucha guitarra obviamente, pero que tenía en un mástil una guitarra común uno y el otro que era como una mandolina en el otro mástil, bastante raro. Una guitarra dice que él era bastante rara, que no, no la volvió a ver nunca, no sé qué habrá hecho, si la habrá empeñado, vendido, qué, pero que era una no sé qué de dónde mierda la sacó, pero era un instrumento bastante raro. Y ahí se escucha, hay varios tutoriales en YouTube cómo tocar. Yo sé que hay muchos guitarristas que le gusta, pero bueno, como siempre te digo, yo nunca fui fan de los instrumentales, así que no me aburre. Todos los instrumentales de cualquier banda me aburren bastante. No me dice nada. Como te digo, qué sé yo, no, no, para mí no es un instrumental que aporte mucho. No sé, me gusta, o sea, está lindo como suena, todo, pero encima La casi campanita no te gusta. la campanita, ¿viste? Una vez. Pero 5 minutos y medio de esto es como, es mucho, loco, es mucho.
3 minutos y piquito, Ya 2 sea minutos y repetitiva piquito ahí, ¿viste? y chao. Sí. Encima, como dije recién, parece que termina, ¿viste? Y después vuelve a arrancar, digo, de la puta madre, boludo. Hubieras puesto Rocket Ride ahí, ¿viste? Aparte, a mí me pasa que tengo una versión demo, curioso. Pero sí, aparte tiene el sonido de viola que es como una parte que me es irritante, te irrita, te molesta el sonido de la viola, que como que va y viene. A mí me desespera un poco, la verdad. No, creo que nunca termine de escucharlo al disco por esto. Pero sí, como te digo, muchos guitarristas, muchos obviamente les encanta porque sé que tiene mucha técnica, mucho efecto, mucha creatividad. Obviamente eso no lo vamos a negar, pero bueno, como te digo, personalmente yo que no me interesan esas cosas, que no soy guitarrista, que no la considero una super canción ni nada, más que me aburre que sea instrumental. No, yo le pongo un 2 para no ser malo. Bueno, Sí, pero bueno, a mí fue. no me dice nada, no, ni la tengo en cuenta. A veces como a vos te pasaba con lo anterior, a mí no me dice nada. No, creo que Bien. podría faltar tranquilo. Pero bueno, un disco 9 canciones. Todos los otros tienen más. No, el de Paul también creo que tiene 9 también. Pero es un disco corto, 36 minutos. Sí. Todos. Bueno, casi como 5 decibels, así que me robó ahí el amigo, ahí un poco rellenando. Totalmente. Sí, yo también coincido, le pongo un 2 a Fracture Mirror. Si tengo Está bien que está el último, digamos, obviamente. Imagínate si está al medio o arranca el No, último, bueno, por entonces. lo menos está ahí, claro. Pero bueno, si tuviera que puntuar el disco en general, y para mí es un 7. No sé, arranca re bien, Rip It Out, Sí. temazo. Spinning Back to My Baby es un lindo tema, también un lindo rock and roll. También. Sí. Snowblind es Yo creo que esos dos un temas disco. podrían haber entrado a Kiss. Sí. Tranquilamente, con el sonido más Kiss, obviamente. Obviamente, pero son buenos temas que podrían haber estado en disco de Kiss. Ya después la otra, como más experimental, más la onda de Ace. Bueno, obviamente, como decíamos, Kiss tuvo. Fue creativo el disco, o sea, ¿no? Fue un disco rockero, experimental. Aprovechó para hacer todo lo que no podía hacer en Kiss, obviamente, de un montón de cosas, efectos, instrumentos, cosas así que en Kiss no hubiese podido, pero bueno, no es para cualquiera el disco. No todo, a muchos fans de. Para muchos es el favorito de los fans, pero bueno, yo creo que le pondría un 6 en general, de 6 de 10. Sí. Cumple, me gusta, pero no todas las canciones, ¿viste? Como si vos empieza bien, empieza lindo, pero después se va como desinflando ahí Sí. Bueno, por a eso mitad de decía, camino. Snowblind es un temón, me encanta. Ozone, Sí. ella es la primera, el primer eslabón débil del disco. Piedra. What's on Your Mind me gusta. New York Group, bueno, también. Pero ya después de ahí ya viene todo como en picada, por así decirlo. Viene bajando. I'm in need of love no me gusta. Wiped Out no me genera mucho más allá del estribillo que me parece medio pegadizo. Y Fracture Mirror es una linda idea, pero con 3 minutos de sobra. Que no es para Entonces, cualquiera, digamos. no, para mí es Parece un gente que disco. le encanta y tal, ¿viste? Yo, Pero la verdad es no que más que eso. no. Respeto obviamente las opiniones de todos. Sé que Sí. para muchos este es el mejor disco de los cuatro solistas del 78. Ni en pedo, para mí, ni en pedo es el mejor disco de los cuatro solistas del No, para mí 78. tampoco. Para mí, el mejor Alguien más disco de los vendió, el cuatro que mejor le solistas es fue, el. que. ¿Cómo? Sí, le fue bien al disco, el que más vendió, el New York Group fue como el mayor single, el mayor hit de los cuatro. Pero sí, a mí, yo, como te dije siempre, digo, no fui tan fan de Ace solista, entonces no hablo de Kiki o de los solistas, no es lo que más tengo en mente. Así que, pero sí, conozco muchísima gente que es el favorito, que es el que más le gusta, el más rockero, que siempre. Pero para mí, un poco esa imagen ahí, como medio reventada, me hace acordar la entrevista que le hicieron algo. Pero que le dijeron reventado, seguro lo viste. Y que, pero del rock está reventado, chupado, así, no me Sí, gusta sí. tanto. Así, no. Pero Claro. bueno, mucha gente sí. Ahí va, entiendo, Es entiendo lo que vas, amigo. como el más rocker, el más honesto. Pero sí. Obviamente le damos crédito, que fue un súper creativo, que fue. Obvio. Aparte, había empezado a cantar un año antes, digamos, en Love Gun y bueno, y en el Live 2, pero.
fue como algo nuevo para los fans también, porque obviamente no estaban tan acostumbrados a la voz de Ace, así que fue en su momento. Por eso también creo que por ese lado también fue como algo nuevo, digamos, de Paul. Bueno, ya lo veremos. Siguió la vena Kissera, obviamente la voz de Peter con las baladas, lo conocíamos de Very Hard Woman. Jim fue un poco más experimental, pero bueno, obviamente también el corazón de la banda. Entonces, como que era como ver como la expectativa, ver qué va a hacer Ace, que es como el tímido de la banda o el que menos participación tiene en los discos. Así que, pero bueno, o sea, es un buen disco, obviamente, ¿no? No, obvio, sí. Yo lo pondría en el puesto 2, ponele, de los 4. Sí, de la solista. Creo que lo que más le dejó a Ace este disco es el subidón de confianza en sí mismo Sí, agarró como muchísima cantante, confianza. porque como guitarrista obviamente Sí. no tiene nada que probar, sabemos que es un crack. Pero Sí, vos obviamente. fijate que a raíz de esto, cuando Kiss vuelve a la actividad y sacan Dynasty, Ace toma un rol más fuerte Importante, sí, me a la hora de cantar. Creo que tiene mete tres temas, tres Guillén, temas. dos. En Algo que Unmasked nunca había también, pasado. mete tres o cuatro también. Sí. Sí. Sí, Tres temas, mete sí. tres o cuatro. Creo que eso es lo que le quedó aparte de, bueno, de que es en Vox Populi es que es mejor disco solista. Yo creo que eso hizo agrietar aún más el asunto. Sí, obviamente, Entre obviamente. Es como diciendo, ven, puedo hacer solista, él ya se quiere ir a la mierda. Es como que empezaron a llenar la cabeza de que él es mejor que los otros, bueno, que pasan todas las bandas, y ya había probado que podía ser solista, que bueno, con Freelicom no le fue tan bien. Pero bueno, como si vos ganó esa confianza, como diciendo, puedo hacerlo, vieron que no me tenían fe. Pero saqué un buen disco que le fue mejor que los otros. Y bueno, me imagino obviamente la reacción de Paul y Jane cuando, bueno, vieron las ventas y todo eso. Hasta que se deben haber querido matar, obviamente. Sí, olvídate, olvídate. Imagínate tenerlo ahí insoportable, Ace. Yo quizás siempre fue rebelde, imagínate ahí ahora con un disco que le fue muy bien. Bueno, no lo controlaba, no lo paraba nadie. Olvídate. Así que se dio. Sí, había, si fue la idea como unir a la banda, esto fue, creo que fue la grieta aún más. Sí, totalmente. Y bueno, después pasó todo lo que pasó. Si quieren saber cómo sigue esta historia, vayan a Kiscografía, a nuestro canal, acá en KX. Tenemos una lista de reproducción donde están todos los videos y van a ver el de Dynasty y van a ver cómo sigue esta historia. Bueno, ¿qué Sí. más? Como siempre decimos, nosotros iniciamos el debate, ustedes lo siguen en los comentarios. Queremos, mejor dicho, que nos comenten qué les parece este disco, si para ustedes es el mejor disco de los solistas del 78. O si no es este, ¿cuál es? Canciones favoritas del disco, en fin, lo que quieran comentar sobre el disco del señor Spaceman, son más que bienvenidos, como también son bienvenidos Perfecto, así a es. dejar un ¿Y qué like. se viene? ¿Cuál es el próximo que hacemos? ¿Cuál es el próximo que hacemos? Yo creo que tenemos el de Paul, porque fue el segundo más El de Paul fue el votado. segundo. Bueno, Vamos con el de Paul. El próximo va a ser el de Paul vamos a ver. Stanley. Así que bueno, amigos, suscríbanse a KX si no lo han hecho. Dejen un comentario, Así es. dejen un like, compartan el video, así Suscribirse, llegamos a más like. gente. Suscríbanse. Gracias a los que votaron en la encuesta, gracias a los que nos siguen dejando comentarios. Me alegra mucho ver que cada tanto me despierto y veo notificaciones y nos comentan. El otro día nos comentaron el de Crazy Nights, creo, el de Monster. O sea, Ah, hay muy gente que sigue llegando acá a la comunidad de bueno. Kiscografía, así que son todos más que bienvenidos. Gracias a los que comentan siempre. Así es. Ustedes ya saben quiénes son. Siempre nos dejan sus comentarios. Seba, Matatagui, Ron, el amigo. No sé, son jazz. Por suerte ya son varios y ya se me olvidan. Williams. Williams, ahí está William Serrano. Amigo, sí. Acá de Córdoba, un amigo. Bien, Que ahí siempre lo va. ve, que siempre fuimos compañía en la pandemia, siempre nos cuenta. Bien, ah, Un verdad, gran sí. amigo quisiera, así que siempre que sale alguno le pasa el link para que lo vea. Bueno, excelente. Le mandamos un saludo al amigo también. Espero que disfrute de este episodio. Así que bueno, amigos, será hasta el próximo episodio de Kisscografía, donde vamos a repasar entonces el disco solista del Starchild, de Paul Stanley. Ale, amigo, muchas gracias como siempre por ser Querido, parte de no, por favor. este, por ser parte de este programa, Gracias a vos por la invitación. de este espacio.
No, por favor. Esto ya, usted, como siempre te digo, vos ya no sos invitado, ya sos parte de todo esto. Ya tenés una llave. Ya te di la copia de la llave. El Ya está. staff. Claro, exactamente. La Así que bueno. maquinografía. Claro, totalmente. Vayan a ver, tenemos otros videos con Al. El otro día hicimos un especial sobre Glam, quedó muy bueno. Tuvimos algunos comentarios, le gustó a la gente, por suerte. Así que tírennos ideas ahí también para Leroy que. Smith. Sí, hicimos de Aerosmith también. No solo de Kiss vive el hombre, no solo de Kiss vivimos nosotros. Aunque Tal cual, parezca, hay otras cosas. aunque a veces parezca que lo es lo único que hablamos, tenemos otro tema también de charla. Bueno, ahora sí, amigos, chau. Será Diez hasta el por próximo capítulo. Chao. El deportito de las veces. Nos vemos, amigos. Chau.